La caballa es un ingrediente difícil. Es alta en ácido graso omega. Es un muy buen pescado. ¿Han oído cuando la gente dice que no le gusta el pescado fuerte? Sí. Bueno, este es uno de esos. Pero si los chefs están atentos, pueden destacar su sabor intenso. La pregunta es, ¿quién ganará con la caballa? Creo que este pescado quedaría bien con algo cítrico y también hinojo. Me gusta como piensas. Haré un programa de cocina. Claro. Ahora pueden llamarme Chef Katie. Está bien. Es muy importante equilibrar el sabor del pescado. Por esa razón haré una caballa sellada con ensalada de hinojo y coliflor caramelizada. Alisa, ¿cómo estás por allá? Muy bien. Bobby Flay debería estar nervioso por competir conmigo. Mi estilo de cocina es brillante, estacional y saludable. A los 26 años me convertí en la chef ejecutiva de Fern en Charlotte. Me nombraron como una de las mejores chefs y en 2013 abrí Chef Alisa's Kitchen. Vine hoy porque quiero competir con los mejores, como Bobby Flay, y lo voy a derrotar. La caballa es muy popular en Japón, y pensé en seguir ese estilo. Hoy haré una caballa glaseada con crema muselina de coliflor y ensalada de rábano e hinojo con una vinagreta asiática. La muselina es un puré. Además, agrego crema de leche para equilibrar el aceite del pescado. Conozco a Michael hace más de 20 años y creo que tiene la experiencia para derrotar a Bobby. ¡Michael! ¡Michael! Gracias, gracias. ¡Michael! Bobby y yo trabajamos juntos. Bueno, mientras él perfeccionaba sus técnicas, yo he pasado los últimos 20 años buscando experimentar cada cocina del mundo. Regresé a Nueva York y abrí el restaurante Lola en Great Neck, Nueva York. Hemos recibido muy buenas críticas. Y con mis conocimientos y técnicas de todo el mundo, vine para demostrarle a Bobby que puedo preparar platos tan sabrosos como los suyos. Iré a verlos. 17 minutos, Michael. ¿Cómo estás, amigo? Tanto tiempo, demasiado, amigo. Porque ahora somos viejos. Gracias. Lo sé. ¿Y qué vas a acompañar eso? Voy a hacer un glaseado con salsa de pescado y soya. Necesito un toque dulce y uso mirin, que es un vino de arroz japonés, y lo reduzco. Bien, ¿y tú cómo estás por acá? Muy bien. ¿Conoces bien este pescado, no? No mucho, pero bien. Usaré algo de hinojo, aceitunas, tomates y espero que eso funcione. Bien, aquí vamos. Tiene una piel gruesa y necesito sacarla. Uso mi cuchillo para eso y no logro quitarla toda, pero tengo que seguir. Lisa le sacó la piel al pescado, pero no salió toda. La piel es gruesa. Alisa está usando sabores mediterráneos como coliflor y aceitunas. Michael también tiene coliflor, pero hará una crema muselina con salsas asiáticas. Es hora de preparar la caballa. Uso una brocheta para que el pescado quede crujiente y no se vaya a desarmar. Usaré sabores japoneses y tomaré ese líquido para humedecer el pescado. Decidí hacer un arroz de coliflor. La rayo para conseguir esa textura y como quiero que tenga color, agrego cebollín. Ahora veré qué es lo que están haciendo. 9 minutos y 40 segundos. ¿Cómo están aquí? Voy a sellar el pescado y tengo una ensalada de estilo mediterráneo. Vaya. Quiero destacar el platillo agregando una ensalada. Y me encanta la caramelización del hinojo porque funciona muy bien con las aceitunas y los tomates. ¿Por qué viniste a derrotar a Bobby? ¿Te molesta? Creo que tiene mala actitud, pero ¿sabes? Yo también. ¿Les gustó eso? No conozco a ninguna mujer que no crea que tienes una mala actitud. Gracias, amigo. Muy bien, buena Gracias, suerte. Katie. Hola, Michael. ¿Qué estás haciendo? Bueno, aquí tengo una ensalada. Para mi ensalada uso vinagre de manzana, hinojo y rábanos. Es delicioso. Te vi hablar con Alisa y automáticamente te pones en modo entrevista. Estaba siendo asada por Kitty Curry. No lo puedo evitar. Queda menos de 2 minutos. Pongo el arroz de coliflor en el plato, agrego el pescado y la ensalada. 30 segundos. Siento la presión, porque si me falta algo, voy a perder la competencia. Apresúrense, 15 segundos. Pongo la crema muselina, después el pescado con el glaseado y la ensalada de hinojo y rábanos. 10, 9, 8, 7, queda muy poco tiempo. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se ve hermoso. Puse todos los sabores que quería en el plato. Miré el plato de Alisa y es muy compuesto. Los elementos se ven bien cocidos. Tal vez debí haber hecho más. Va a ser una decisión difícil.